Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar. Muy bien, buenas tardes a todos. La semana pasada estábamos trabajando la función índice coincidir de forma que pudiéramos combinarlas y poder potencializar el tema de la búsqueda. Les mencionaba que la función índice coincidir, en el caso de la ventaja que tenemos con la función buscar V, es que cuando utilizamos la función buscar V en la tabla donde vamos a buscar los datos, en la función buscar V, el criterio a buscar debe de estar en la primera fila, ¿verdad? En la tabla donde vamos a buscar en la primera fila. Ya que si este código se encontrara, por ejemplo, en este rango de acá, vamos a ver si no me estoy contradiciendo. Por ejemplo, que comenzáramos a buscar K37 y como la tabla comienza desde la E, donde el criterio está en K8, le voy a colocar aquí E. Hasta acá, ¿verdad? Hasta la columna K. Vean, acá me da error. ¿Por qué? Porque este criterio que está aquí lo voy a buscar en la tabla parametrización de la columna E hasta la columna K, donde en la columna K se encuentra el criterio. Entonces, esa es la desventaja en su momento de poder, ya vamos a revisar, poder, o la desventaja que tiene la función buscar V, ¿verdad? Buscar V respecto a la función coincidir. Entonces la función coincidir, no importa donde pongamos el criterio, no importa también en la tabla si lo colocamos aquí o lo colocamos allá, por ejemplo. Voy a colocar aquí donde me dice que la sintaxis es la columna que necesito que me arroje. Aquí necesitamos que nos arroje el precio. Y luego el criterio de búsqueda. El criterio de búsqueda siempre va a ser el código. ¿Y a dónde lo voy a buscar? En esta ocasión lo estoy buscando aquí en la D, pero lo voy a colocar aquí en la K para que puedan ver que no importa dónde quede el criterio, si al final o al inicio, y me tendría que arrojar el mismo resultado. ¿Lograron ver? No importa si el criterio está al final, en medio o al inicio de la tabla donde yo voy a capturar los datos y me permite potencializar en una mejor búsqueda, ya que la limitante de buscar V, por ley, tiene que quedar en la tabla de búsqueda el criterio en la primera columna. ¿Se ha logrado ver esta observación? ¿Me he logrado explicar con esto? ¿Me ayudan con sus cámaras? Sí, Peque, solo que yo no sé si hice mal algún paso porque no me salió. Ahorita Ahí lo le vamos a mandé. revisar, Fer. Por, Ahorita es porque yo vi la fórmula, estaba igual. sí, ya lo vamos a revisar. Gracias.
Aquí tengo tu imagen, pero respecto a la ventaja y la desventaja, ¿lo han visto? Sí, ya sí, lo entiendo, claro. Ok. Vamos a revisar lo que tú me comentas, Fer. Digamos, acá, por ejemplo. Bien. En el caso del precio, tú tenés parametrización. Has ido a buscar de la G6 a la G15, luego coincidir G46 y parametrización de la D6 a la D15. Hazme un favor, ahí en la columna de precios te aparece una pestañita verde. ¿Me podrías decir qué te tira Sí. ese error? No, solo me dice ND, o sea, como que fue no Pero encontrado. tiene una pestañita hacia la esquina, verde. No. Esta. O tal vez sí lo podría volver solo hacerlo y verificarlo bien, cómo tomó los datos, por favor. Con gusto. Esta pestañita, mira. No sé si la logras ver ahí. Esta pestañita, ¿qué te dice? Ya se lo voy a sacar y se lo voy a llevar porque tengo que registrarlo. Ok. Que me esperen. Ahorita. Entonces, la forma de hacerlo es la siguiente. Es que lo tenés bueno, fíjate, no le encuentro el error. Pero veamos. La forma es llamar la función coincidir, la función índice, perdón. La función índice me está pidiendo la matriz. Pero en este caso, la matriz que voy a seleccionar ahorita es el dato que necesitamos, es decir, de la G6 a la G15. Le doy F4 para dejarlo fijo, ¿verdad, Fer? Sí. Luego le doy coincidir, abro paréntesis. Ah, ya sé cuál es el problema, Fer. Lo que pasa es que el código de búsqueda, la G46, tú lo has hecho, mira, como que te hayas venido a la hoja de parametrización y le estás pidiendo este dato. No debe de ser en la hoja de parametrización, debe de ser en la tabla. En la tabla donde dice, aquí mira, donde está el amarillo. Okay, ahorita. Eso corregile y te lo va a cambiar. Eso corregir y lo va a cambiar. Y luego te vas a donde vas a buscar ese dato, que aquí sí es acá, F4, 0, y ya me da el resultado. Ya lo voy a volver a correr. Muy bien. Okay, O sea que muchas gracias. el dato de búsqueda es este, mira. Sí. Solo ponele G46, no le pongas parametrización, porque ahí lo estás yendo a buscar a la hoja de parametrización. Okay. Sí, ahorita lo cambio, solo que me llamaron un poquito. Bien, me validas si lo puedes. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, habíamos quedado, les había quedado de tarea. Algunos lo hicieron, por ejemplo, estaba viendo que aquí Evelyn, este número quiero ver, es de la cola 8479, no sé quién es. Gaby, si no me equivoco, es verdad. Solo ellos dos, ellas dos creo que lo han trabajado. Perfecto. Entonces ahora trabajemos de tal manera que podamos ponerle dos datos a la función índice coincidir y que con dos criterios pueda hacer una búsqueda y me dé un valor. Entonces, por ejemplo, tenemos que vamos a hacer una búsqueda en base a nombre y mes. Vamos a crear un administrador de nombres que va desde
Le vamos a poner nombres. Quiero ver si ya lo tengo creado. Sí, aquí lo tengo, ¿verdad? Entonces le doy datos, validación de datos, lista, F3, capturo nombres, aceptar. Y acá ya puedo tener el nombre. Luego capturo lista, F3 y capturo mes. Sí, y tengo los meses versus el nombre. Entonces, trabajamos la función donde antes de comenzarla, bueno, tomo índice, tomo matriz, y si ustedes notaron en el ejercicio anterior, solo capturábamos la matriz y el número de fila. Hoy vamos a capturar la matriz, el número de fila y el número de columna nos va a permitir ir viendo el mes. ¿Cómo lo hago? La matriz a buscar sería aquí sí selecciono toda la tabla, miren, de la C39 a la K49. Le doy F4, aperturo un coincidir y le doy el dato que voy a buscar, el dato que voy a buscar para evitar que las personas digiten mal o que las personas o que los usuarios no coloquen la información como debe de ser. Por eso que aquí se ve la importancia de la función lista de validación de datos. Entonces acá en el nombre he colocado una lista de datos. Basta que le dé el valor que está en esa celda, que es G33, le doy F4, punto y coma. ¿A dónde va a ir a buscar ese valor? Lo va a ir a buscar en este rango o en el administrador de nombres, nombres. Aquí le doy E40, E49. Pongo cero y ya tengo el primer argumento. Que me busque este resultado, que me tire este resultado según la búsqueda del nombre. ¿Se ha comprendido hasta acá? Fíjense que por INSAFOR tenemos que poner las cámaras. Entonces, para que por favor me puedan, y la cámara implica no lámpara, pero me siento como que me estuvieran investigando en la guerra. Entonces, con el respeto del caso, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿hasta acá me han seguido con esto? ¿Me he logrado explicar? En parte Entonces, sí. ahora muy bien, creemos ahora el apartado para que busque en las columnas, aunque se vea como que fila, ¿verdad? Que busque en la columna enero o febrero. Entonces tengo nuevamente coincidir. El dato a buscar será el mes G35, F4. ¿A dónde lo va a buscar? Lo va a buscar de O sea, como estamos hablando de columna, ¿verdad? De la C39 a la K39. F4, punto y coma y cero. En teoría, me tendría que dar el resultado, solo quedo un poquito de dudas acá. Miren, en el rango, si hay que seleccionar la 39. Pero vamos a ver qué nos arroja ahorita. Y le doy a aceptar. Me da no data. Vamos a ver aquí el rango. Le voy a poner 39. Vamos a revisar 39, K49, G33, 39, E49, el 0, coincidir G35 a C39. G 35 es este, C39 acá, a G, a C39, acá, no, aquí, perdón, aquí está el detalle, miren, es
C39. Acá 39, o sea, vamos a buscar en una fila. Yo estaba buscando en una matriz. Vamos a buscar en esta fila de aquí, miren, en esta fila de acá. Yo estaba buscando en la matriz, ¿verdad? La matriz la va a buscar en el primer dato. Y aquí ya no me tendría que dar error. Y vean, ya me da un resultado. Repito, pónganme atención ahorita, repito. Aquí arriba en la barra de fórmulas, coloco el rango de toda la matriz, o sea que en toda esa matriz me va a encontrar la fila y la columna, o sea, por eso detallo de C39 acá 39, acá 49. Aperturo coincidir y como el primer criterio a buscar es el nombre, en esta celda tengo G33, ¿a dónde se encuentra este criterio? Se encuentra en la columna E39 a la E49. Le pongo cero para que busque un dato exacto, cierro paréntesis, punto y coma, en el apartado de columna, aquí, ¿verdad? En el apartado de columna, vuelvo a aperturar un coincidir. ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar G35. ¿A dónde voy a buscar esa fecha? Entre C39 a K39. Debo, y esto me está arrojando el valor de 1871. Corroboremos si es verdad. Aguilera en febrero ha vendido 1871.32. Quiero ver si me da un error, si a partir del 40, si me da un error. Entonces vean el punto clave aquí. Si acá en el primer coincidir comenzamos en la fila 39. También acá en el segundo coincidir hay que comenzar en la fila 39 para efecto de que haya una igualdad de inicios. ¿Me he logrado explicar con esta combinación? ¿Tienen alguna pregunta? Alexia, ¿te veo confundida o no? Es que no vi la primera donde puso el nombre y el mes. El nombre y el mes. Aquí, Alexia, solamente es una lista de datos. Lo puedes hacer con validación de datos, la lista, seleccionando esto, o si ya tenemos un administrador de nombres, lo llamás con F3, porque te acordás que ya hemos creado un administrador de nombres que se llamaba mes y el otro nombres. Entonces, por ejemplo, lo voy a borrar. Entonces, lo que hacemos es. Aquí le coloco validación de datos, lista, F3 y le digo nombres. Y ya me apertura los nombres. Lo mismo hemos hecho con febrero, los meses, que apertura este rango de aquí, ¿verdad? Ya sea que con un administrador de nombres o capturando el rango. Ya con esto configuramos la forma. ¿Me he explicado? Practiquemos esto entonces por si tienen dudas. Aquí Susi ya le dio error. No le has agregado, ¿verdad, Susi? Ni filas, ni columnas, ni nada, ¿verdad? Sí, te estoy hablando. Sí. Ok. Decime, este dato que está acá, este dato que tengo aquí, Susi, este que está aquí, esta celda, ¿qué fila tiene? La C. ¿Y la fila? 39. Sí, entonces estamos bien. Ahora, ese triangulito que te arroja en el ND, ¿qué te dice? Error de valor no disponible.
Ayuda sobre el error, mostrar pasos para el cálculo. Tíralo, pásalo a dato contabilidad, a ver si eso te cambia, porque tenés bien la fórmula. Índice C39, dos puntos, K49. Luego G33, E39, E49. Siempre me muestra el mismo error. G35, C39, K39. Mira, te recomendaría que lo volvás a hacer porque yo no le veo error a eso. Y lo que está diciendo Vaya, es que ahorita. no encuentra esa data. Mira, lo que está pasando, Susi, ya lo encontré, si querés, ya lo borraste. No hacerlo iba otra vez. Vaya, en el segundo argumento tú has puesto C39 a K49. Y tiene que ser C39 a K39. Al principio, C39 y K39. En el último argumento, en el último coincidir, fíjate en el rango, estás agarrando de C39 a K49, como que estuvieras agarrando toda la tabla y solo es la fila donde está la fecha. Tiene que ser CK39. Ah, sí, ya. C39. Ajá, ya te dio. Ahí está. Sí. Ya le mando muestra. Gracias. Bueno. Sí, eso sí. Fernando te corrió. Evelyn ya le corrió. Perfecto, Evelyn. Yo no me recuerdo del rostro de Evelyn. Quiero ver. Ingeniero. Ah, es que es la lámpara, ¿verdad? Gracias. Hoy sí ya la puedo ver. Perfecto, te felicito, Evelyn, porque siempre bien aplicada. Ok, Fer. Te dieron los dos. Te dio el anterior y este. Susi. Sí, ya voy a compartirlo. Ok. Bien, para mientras resuelven este, les voy a mandar el archivo de ahora, que hoy vamos a trabajar con vínculos. Aprovechando, quiero motivarlos a que trabajen la plataforma. Ya casi estamos, bueno, esta sería la clase 3C12 y hay muchos que todavía no avanzan. Tómenlo como un recordatorio, una parte motivatoria para que puedan avanzar, ya que después se les va a acumular. Aquí les mando para que puedan descargarlo. Hoy vamos a ver vínculos. Muy bien, comiencen a descargarlo, por favor. Muy bien, ¿todo bien con la parte de índice coincidí? ¿Les logró correr el resto?
Aquí están mandando evidencia. Bueno, están descargando la hoja, ¿verdad, Susi? Bien, imagino que no hay preguntas, ¿verdad? Bueno, vamos a trabajar el tema de los vínculos. La idea con los vínculos es que podamos navegar dentro de la hoja de Excel cuando son demasiadas aplicaciones o demasiadas hojas. Necesitamos encontrar como una relación del tema de utilizar vínculos, como si estuviéramos navegando, digamos, en una página web que nos permite llegar a un lugar, ver, regresar, subir, bajar, ¿verdad? Cuando usualmente la tabla es demasiado larga, tenemos que, en vez de estar subiendo con el scroll, ¿verdad? O subiendo con la barra, buscamos generar vínculos para, facilitar la navegación en la hoja. Hay que tener cuidado con el tema de los vínculos, ya que tienden muy fácil a desconfigurarse y por lo menos hay que tener un poquito de paciencia porque hay que tomar el tiempo para poderlos estar configurando de tal manera de que puedan ubicar la celda exacta donde lo quieren colocar. Los vínculos los vamos a encontrar de dos formas. Yéndonos al menú insertar y luego yéndonos a el menú vínculos, acá donde lo pueden ver, ¿verdad? Insertar y aquí vínculos. Y la otra es, digamos, si ya tenemos la celda donde vamos a implementar o vamos a insertar o incrustar el vínculo, le damos clic derecho y acá pueden ver el menú o el comando vínculos. Por default, sí, por default, digamos que me habilita como tabla o como documentos recientes que lo puedo incrustar. Por ejemplo, si yo quisiera incrustar acá, que al darle clic a esa dirección que me va a aparecer, porque prácticamente lo que crea es una dirección como tipo web, por ejemplo, elegir un este por ejemplo, elegir un Una, un archivo reciente, ¿verdad? Le doy clic y me ha colocado este link. Al darle clic, va a ir a buscarlo a mi computadora y lo abro, ¿verdad? Lo que hay que tener cuidado es que si este link lo he configurado con un archivo que está dentro de mi computadora y yo envío este archivo, tengo que mandar los dos archivos, ¿verdad? Tengo que mandar el archivo que donde está la hoja más el archivo donde lo va el archivo que se va a abrir. Y recomiendo que si ustedes lo van a utilizar para una presentación, antes de darle clic o de comenzar a presentar, mejor dicho, se aseguren de que los links les abra, porque como hemos hecho un cambio de computadora, al enviarnos las hojas, ¿verdad? Por correo, por nube o lo que sea, por WhatsApp, comprueben que les pueda abrir, porque si no va a tener que volver a redireccionar la parte del link. Voy a eliminar este porque no voy a abrir esa hoja. Cuando nosotros aperturamos, por ejemplo, acá tenemos los archivos recientes, pero si nosotros queremos crear un archivo, un link desde cero, le damos en insertar vínculos y acá tenemos como el menú que me va a aparecer al momento de vincular. Podemos crear, por decirles algo, sobre archivos existentes. Acá lo pueden ver, ¿verdad? Sobre archivos existentes.
donde me va a decir sobre lo reciente que he trabajado, ya sea por una carpeta, por páginas de internet consultadas o por archivos recientes. Si estoy buscando en una carpeta, aquí me dice o me da una dirección, por decirles algo, me da una dirección o me da un apartado donde puedo cambiar de carpeta si en dado caso de las que aparecen acá no me satisfacen. Y aquí puedo ponerle como una máscara. Por ejemplo, vean la siguiente máscara que le voy a poner. Imaginémonos que yo quiero abrir la carpeta donde tengo todas las clases de Excel intermedio. Voy a poner aquí en esta celda, me voy a insertar, le digo vínculo, insertar vínculo. Entonces, si me voy, acá tengo la carpeta, miren, aquí tengo la carpeta, si no me satisface lo que hay acá, pues busco en la carpeta que me pueda satisfacer o la pueda encontrar. Y digamos, como a mí me interesa esta carpeta, le doy clic y aquí aparece como el nombre que va a tomar ese vínculo. Le doy a aceptar. Pero aquí prácticamente lo que está haciendo es tomar el nombre de la carpeta. Sí, tomar el nombre de la carpeta. Yo no quiero que aparezca el nombre de la carpeta, sino que quiero ponerle una máscara o un nombre. Y que en ese nombre se incruste o se monte la dirección para que lo lleve a esa carpeta. Entonces, ¿cómo hago? Le doy acá en insertar vínculo y aquí donde dice texto para mostrar, le puedo poner lo siguiente. Vean, le puedo poner carpeta de archivos Excel intermedio, ¿verdad? El EXI significa Excel intermedio. Le doy a aceptar y aquí le he puesto una máscara, vean. Carpeta de archivo Excel intermedio y la dirección que tiene es la que me proporcionó al momento de vincular. Le doy clic y desde acá estoy abriendo una carpeta con vínculo, ¿verdad? Y ya lo puedo trabajar. ¿Se ha logrado ver esta parte? ¿Me he explicado? ¿Tienen alguna pregunta? Interactúen hasta ahorita, por favor, solamente De esto. parte, Miren. ¿no? De mi parte, todo bien. Perfecto. Gracias. Interactúen hasta el momento. Solamente esto, miren, esto que está acá, esto que está aquí, algo de lo que puedan tener aquí, esto, o en todo caso, esta parte de aquí. Solo eso vean, solo eso revisen ahorita. Solo lo que les he sombreado. Los otros que dice páginas consultadas, archivos recientes, todavía no. Solo interactúe para que cuando hagamos los ejercicios podamos tener Bien, trabajemos ese hipervínculo. Me confirman cuando podamos avanzar.
Ok, ahorita solo les estoy interactuando, ¿verdad? Ahorita vamos, a los que se han quedado, ahorita los vamos a practicar el ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Avancemos. Vean, voy a colocar aquí el ejemplo del hipervínculo para llamar una carpeta. Luego nos vamos a pasar a páginas consultadas. Ojalá que no me vaya a aparecer por ahí alguna página comprometedora. Luego archivos recientes. Y para cada uno de ellos vamos a crear un link. Cuando ustedes me manden evidencia, me mandan solo la evidencia de esta captura. Miren, de esta captura, que se vea el link, que se vea cómo lo nombraron, etcétera, etcétera. Entonces voy a hacer una cuadrícula aquí. De ser posible, le voy a cambiar un color y le voy a poner un hipervínculo ahí en ese cuadrito que he creado. Le voy a dar clic derecho, me voy a ir a vínculo y ya me aparece acá. Voy a crear un vínculo para que me abra una carpeta. Como les decía, aquí arriba le puedo poner como la máscara. Le voy a poner Excel intermedio. Lo que me está diciendo es que ese link me va a abrir una carpeta que yo tengo en mi computadora, que ahí tengo todos los archivos de clases de Excel intermedio, y yo lo quiero abrir desde mi hoja de Excel. Repito, acá lo tengo, vean, lo agrando. Si ustedes notan, toma un color azul. Quizá lo más conveniente no es ponerle un color azul, ni mucho menos cian, para no meterme en problemas, sino que le voy a poner este color Barbie, ¿verdad? Ahí, al darle clic, me va a abrir la carpeta. Si yo lo quiero modificar, no traten de hacerlo con el clic izquierdo, sino que traten de hacerlo con el clic derecho, porque si no, al darle clic se le va a ir. Se les va a ir a abrir, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me he explicado? ¿Puedo avanzar? ¿Tú sí lo vistes? Bien. Veamos el siguiente ejemplo. Voy a hacer el mismo formato, solo que ahora voy a abrir una página consultada en internet, o sea, de las recientes. Nuevamente le doy clic derecho, vínculo. Me voy a páginas consultadas y voy a buscar una página no tan comprometedora. Dice que solo tengo abiertas por el momento páginas que están relacionadas con el Office 365 o con clases o con sesiones de Teams. Le voy a poner soporte Office. Si ustedes notan, por ejemplo, acá me está tirando páginas consultadas, pero me tira al final, me está tirando según la dirección en el disco C o en el disco G. Yo lo tengo particionado. Pero voy a tratar de encontrar, digamos, una página de soporte. Miren, aquí se me ha grabado el HTTPS soporte. Le voy a poner el nombre aquí, soporte Office. Le doy a aceptar. Y al darle clic, me tiene que mandar al soporte Office. O sea, he abierto una página web desde mi libro de Excel. Si yo tengo en la mente ya una página, por ejemplo, digamos, voy a abrir la página de Zoom, www.zoom.com. Digamos que yo quiero llegar directamente a esta página. Voy a copiar la dirección, me voy a Excel, le coloco el formato que estamos trabajando. Le doy hipervínculo y no ocupo ninguna de estas pestañas, sino que directamente en la dirección le coloco la página web. Aquí la pueden ver directamente aquí. Le he colocado la página web y le digo
Zoom le voy a poner. Pero no he utilizado ninguna de estas. Miren, no he utilizado ninguna de estas, sino que sencillamente le he digitado la dirección aquí. Le doy a aceptar. Me confunde esta pantallita, miren. Entonces, le doy clic y ya me lleva a la página de Zoom. ¿Lo han logrado ver? ¿Sí? Si usted no va a participar en el curso. ¿Han logrado ver estos dos puntos? Por último, ya para que practiquen, voy a crear en base a un archivo reciente, hipervínculo, me voy a archivo reciente y voy a abrir esta tutoría. Le voy a poner un nombre que se diga tutoría. Y acá me va a abrir un archivo que lo he llamado tutoría, que es de los archivos recientes. Muy bien, practiquemos esta parte, por favor. Estos tres ejemplos. Esta forma de vincular con archivos recientes o página web, acá tendrían que hacer a una carpeta. Acá tendrían que hacer a una página web de las que ustedes ya frecuentan, o si ustedes la quieren personalizar, acá, y acá hacia un documento que ustedes ya estén frecuentando constantemente. Muy bien, Rafa, ahí hay que tener cuidado con esas páginas consultadas, no te vaya a aparecer algo por ahí extraño. Muy bien, perfecto. Y quizás lo más aplicativo de esta función va a ser poder crear una navegación dentro del libro, que vaya a hojas, que vaya a celdas. Y aquí se les va a aperturar o se les va a visionar poder crear menús en sus aplicaciones. Por ejemplo, que como que cada botón, cada menú fuera un acceso a un formulario, a una tabla, ¿verdad? O a una ubicación de una celda. Muy bien, acá le están poniendo algunos su estilo, vean, bueno, que le estén poniendo. La de Evelyn está bastante buena. Con lo siguiente, Evelyn, vas a poder hacer un poquito más, digamos, ¿cómo explicarte? Más atractivo tu menú, porque aquí prácticamente lo que tú has creado, Evelyn, es un menú. Y te va a permitir hacerlo más presentable. Bien, veamos lo siguiente entonces. Vámonos a la hoja vinculación libros. Esta vinculación libros me va a permitir navegar dentro del libro. Veamos. Creo que por aquí les había dejado una página web, esta página web que está aquí. Pónganme atención con esto. Por ejemplo,
me voy a vincular y ya no ocupo estas que están acá, sino que ocupo lugar en este documento. En este documento, enfoquémonos donde dice referencia de la celda. Acá me dice que puedo navegar, vean, como este libro tiene portada, una hoja que se llama vínculos, vínculos, archivo existente, vínculos, libros, ejercicio de vincular, factura y packing. Entonces puedo navegar dentro desde esta hoja que estoy acá, digamos, yo estoy en la hoja vinculación de libros, puedo navegar ya sea en hojas externas o dentro de la misma hoja. Acá le doy la ubicación de la celda, o sea, por ejemplo, si yo selecciono la misma hoja y le digo la celda A1, me va a llevar a la celda A1, o sea, cuando le dé clic ahí, le voy a dar A1. Pero imagínense que nosotros queremos crear aquí un vínculo que digamos, ya no voy a ocupar el rosadito, sino que voy a ocupar otro color. Recuérdense que se coloca de color azul, ¿verdad? Entonces busquemos colores que combinen con el azul. Le voy a poner regresar arriba. Le doy clic derecho, hipervínculo, dentro de la misma hoja. Le voy a decir aquí que dentro del mismo libro regrese a la celda A1 y le voy a poner subir, le voy a poner subir. Y le doy aceptar. Entonces, al darle clic, como está configurado dentro de la misma hoja, me va a mandar a la celda A1. Le voy a poner aquí una flechica o una flecha para que tenga como una información gráfica. Y si yo quiero, se lo puedo poner aquí. Ya les voy a enseñar cómo colocarle un vínculo a eso. Le doy subir. Y me ha mandado a la celda A1. Aquí le puedo poner un retorno. J47. Le puedo poner un retorno. Miren, como un ciclo. Le puedo poner hipervínculo. Selecciono la hoja. J61. Y aquí le voy a poner bajar. Y le doy a aceptar. Y le puedo cambiar de color. Le voy a poner J47. J. Aquí lo voy a poner. Miren, en K47 lo voy a poner. Lo voy a modificar. K47. Siempre en la misma hoja. Le doy a aceptar. Y aquí le voy a poner esa imagen para que pueda verse que vamos a bajar. Aquí. Entonces le dan bajar. Me lleva acá, subir. Procuren de que si van a poner un hipervínculo, no caiga siempre en el, no, no, no esté cayendo en hipervínculo, porque si no se les va a hacer un ciclo que no puedan salir, o sea, no le van a poder dar clic, ¿verdad? Aquí bajo y aquí subo. Aquí he creado una referencia sobre dentro de la misma hoja, ¿sí? Dentro de la misma hoja. ¿Cómo creo una, por ejemplo, un vínculo dentro de una imagen? Pues sencillamente hago lo mismo, busco la imagen, busco un icono que me satisfaga, puedo poner, por ejemplo, fotografía. Vamos a ver qué puedo poner para representar. Voy a poner este como carnet. Y le voy a dar clic acá, ¿verdad? Le voy a poner aquí como un apartado que diga ver foto. Entonces, digamos,
Le voy a poner una instrucción acá. Mire, me voy a validar de, me voy a apoyar de datos. Me voy a ir a validación de datos. Le voy a poner mensaje de entrada. Clic a la imagen para ver la forma. Clic a la imagen para ver pic. Le voy a poner de picture, ¿verdad? Me acerco aquí. Que lo hice, perdón. Entonces, cuando me acerco aquí, me da esa información. Voy a colocar aquí el vínculo. Voy a colocar una imagen por acá. Digamos que me lleve a una imagen que tenga aquí. Aquí tengo, estamos en la J39, por ejemplo. J39, le voy a dar clic derecho. Le digo vínculo. Miren, aquí está vínculo. Le voy a poner J39. Aquí no me permite cambiar porque estoy trabajando sobre una imagen. Entonces, tengo una instrucción aquí que me dice que le dé clic a la imagen. Cuando me acerco a la imagen, se me pone la manita, le doy clic y ya me lleva a esta ubicación. ¿Lo vieron? Muy bien. Ahora imaginémonos que le quiero dar clic a un video. Voy a poner una imagen acá. Le voy a poner video. Esta, ¿verdad? Por aquí tienen una página web, miren, que se las dejé para que pudieran ver ese video. Le doy clic derecho, hipervínculo. Luego me voy a aquí, miren, donde dice archivo o página web. Aquí digito la página. Le doy a aceptar y al darle clic aquí me tendría que mandar a ver el video. Sí, lástima que sale con sus anuncios el YouTube, ¿verdad? Entonces acá ya logré darle un vínculo a una imagen externa, o sea, a un sitio externo y un vínculo a un lugar interno. ¿Me he explicado con esto? De mi parte, sí, genial. ¿El resto del equipo? Les voy a subir lo más rápido posible el video para que puedan practicarlo. Puedan asimilar con un poquito más de tiempo la información. Entonces, miren, estos 5 minutos que faltan, quédese de manera observativa, o sea, aprender por medio de la observación para crear un menú. Por ejemplo, voy a crear un menú como este. Yo tengo una hoja donde está una factura, que por cierto es una imagen, y está un packing list. Esto es lo que se ocupa en el proceso de importación para ver los productos que vienen por tipo de fecha de vencimiento y lote. Entonces, ahorita lo que necesito es que se fije, si usted quiere practicar, puede tomar el video o con solo lo que vio, puede reproducirlo y vamos a crear un menú, ¿verdad? Todo esto depende de nuestra creatividad. Entonces voy a crear aquí un ambiente, por ejemplo, le voy a crear un blanco o le voy a crear un color negro, por ejemplo. Me voy a ir a formato de celda, ¿verdad? Me voy a ir a relleno, aquí a borde, perdón. Le voy a poner un efecto así como que fuera botón. Vamos a ver. Le voy a poner una más delgada. Esta de aquí. Lo voy a
Y luego voy a ir creando como botones. Por ejemplo, se me ocurre este. Aquí solo estoy exagerando, ¿verdad? Ustedes busquen su combinación o busquen su el gusto de lo que estamos trabajando. O sea, aquí le pongo menú. Voy a colocar otra imagen. Voy a buscar dos. Una acá que diga factura. Aquí tengo un ejemplo. Necesito uno que sea de otro color. Entonces voy a cambiar el fondo aquí. Lo voy a poner blanco mejor. Y aquí lo voy a poner negro. Y le voy a poner que el menú factura, ¿verdad? Aquí. Entonces le voy a poner un insertar formas. Factura. Sí, así puedo crear también el del packing list. Packing list. Pueden elegir otra figura o eligen la misma. Entonces voy a elegir acá que cuando le dé clic a este menú de factura, me traiga a la I2, por ejemplo. Entonces le doy clic derecho, le digo, perdón, selecciono la imagen, clic derecho, le digo vínculo, me voy a alugar este documento, que vaya a la página factura, o sea, a la hoja factura, le digo que se vaya a la ubicación I2 y me va a mandar acá, miren, me va a mandar acá. Reviso la factura y si en dado caso quiero regresar, puedo poner otro menú acá. Que diga para que se vea más plantoso, como dice Susi, ¿verdad? Le podemos poner, quiero irme a, aquí me voy a ir a la J23. Back to menu. Le doy clic derecho, vínculo y le pongo J23. Este mismo botón se lo puedo poner con clic derecho aquí abajo, por si termino de ver. Y entonces le doy back to me. Esto es lo que les digo, miren que a veces hay que estarlo configurando. Tiene que ser aquí, J23. Corro. Factura. Y entonces tengo lo siguiente, ¿verdad? Luego configuramos el packing list. Tengo este menú. Ustedes lo hacen más agradable, como les guste mejor. Le doy clic acá. Caigo aquí, ¿verdad? Lo reviso. Si he terminado de revisar, en vez de irme con la hoja, lo que pasa es que aquí no le ven mucho la funcionalidad porque la hoja está cerca de la otra, pero imagínense que fuera más una hoja, que fuera la hoja 25, nos va a tocar irnos aquí, ¿ve? Ir retrocediendo, retrocediendo, entonces le puedo dar que acá y ya regreso al menú. Y así puedo configurar el otro submenú, ¿verdad? Similar a como lo hizo Evelyn. Evelyn puso una serie de datos.
Puede crear un menú atractivo, puede crear, digamos, una hoja que se llame menú. Sí, que se llame menú. Voy a capturar ahorita una imagen nada más. Y se puede traer aquí, digamos, en una hoja de menú, solo los botones y desde aquí puede estar navegando en las diferentes hojas, ¿sí? Aquí solo porque le he hecho una imagen para no estar diseñando todo nuevamente, ¿verdad? Y puede estar dándole clic aquí y mandarlo aquí, mandarlo allá, mandarlo aquí y regresa. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Lo han logrado ver? De mi parte, sí, ingeniero. Sí. Muy bien. Bueno, entonces les voy a subir lo más rápido posible el video para que si quieren practicar o con lo que hemos logrado observar y manden su evidencia, si en dado caso, pues practican para ver que estamos avanzando con esto. Nos quedamos hasta acá. Mañana vemos seguridad de los datos, un poquito más digerible de lo que hemos estado trabajando. Pasen una feliz tarde. Gracias, igualmente. Gracias, feliz tarde.